¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que ya está ahí en su mesa acompañándonos. Oiga, Fis, esta vez las palabras que vamos a poner sobre la mesa son palabras, palabras muy, muy entrañables, porque con ellas vamos a recordar a un amigo, a un maestro, eh, una persona que nos dejó muchos buenos momentos y que pues ya está muy cerca de cumplirse un año de que nos dejó. No, me refiero a nuestro buen amigo Ricardo Espinosa y como es muy relevante este momento, pues miren, vamos a hacer un programa un poco distinto a los que tradicionalmente hacemos y hoy, hoy voy a tener eh, una gran compañía, entrañables amigos, tanto de Ricardo como míos. Y permítanme pasar a presentarlos. Miren, eh, voy a empezar por aquí, a mi derecha. A, ustedes ya conocen al señor Ángel Robles. Ángel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Me gusto saludarte y gracias por invitarme. Bienvenido para platicar de este momento tan entrañable. Y aquí, pues luego a mi izquierda, Roberto Gómez Junco, ¿cómo estás, Roberto? Arturo, muy bien. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes para platicar de Ricardo Espinosa, de, de las palabras y de muchas otras cosas. Claro que sí, bienvenido. Y Ricardo Espinosa Jr., yo creo que quizá de las mejores obras, bueno, si no digo la mejor obra que hizo nuestro amigo Ricardo Espinosa. Ricardo, bien. ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Gracias por la invitación y es un gustazo estar aquí con ustedes, como siempre. Pues también un honor tenerte aquí y recordar a tu papá, eh, compartir con todos ustedes... Eh, Miren, déjenme los, pongo así brevemente en antecedentes. Eh, este eh, grupo que aquí estamos con ustedes, eh, de, ya hace varios años, ahorita platicamos un poquito más, nos hemos reunido con cierta frecuencia, de hecho hubo un tiempo en que lo hacíamos semanalmente y una silla más era para nuestro amigo Ricardo Espinosa. Teníamos o tenemos en común ese gusto, esa pasión por el lenguaje, por sus curiosidades, por el buen uso. Y por eso estamos aquí los cuatro, porque muchas muchas veces estuvimos en una mesa junto con Ricardo compartiendo esa pasión. Entonces, bueno, si les eh, parece bien antes de entrar, antes de entrar al tema y amigos, pues como ustedes están acostumbrados siempre a tener ahí participación interactiva por, con un juego de palabras, pues dije yo, bueno, vamos a hacer el juego de palabras, aunque anticipo por cuestiones de agenda, este programa lo tuvimos que grabar anticipadamente, entonces no, es, no va a ser posible recibir llamadas. Pero por el puro hecho de divertirnos, vamos a ver el juego de palabras y resuélvalo. Al final vemos las respuestas. Así que para que también usted esté ahí ocupado en algunas cosas, vamos a ver el juego de palabras. Adelante. El juego comienza en tres, dos, Bueno, váyale buscando. Son palabras que tienen que ver con la gramática, el lenguaje, nombres de palabras. Una pudo haber sido verbo, pero no es esa, pero para que se una idea del tipo de palabras que vamos a buscar. Bueno, pues entremos al tema. Pues eh, aquí me gustaría, Ángel, que nos eh, contara un poquito de los antecedentes, porque creo que él tiene cierta culpa en esto de cómo se integra, cómo nace este grupo el que nos fuimos integrando al paso del tiempo, y hace cuántos años, Ángel, más o menos. es que tu memoria te da, platícanos sí, sí, un poquito de… Sí, pero siempre tengo que homologarla ¿verdad? con nuestra máxima autoridad, con la que diga Roberto también. Lo digo en buen plan, por supuesto, Roberto, que gusto saludarte, Ricardo, que sí. gusto compartir con sí, ustedes igual. la memoria. Bueno, pues sí, eh, Haríamos, bueno, empezamos prácticamente así la prehistoria de esto en el 86. Eso me queda muy claro porque fue el, pues el, el año que empezamos aquí en televisión y que me reuní con Javier Héctor Gutiérrez, que a quien agradezco que por él vine a dar aquí. Y luego ya se nos ocurrió luego, luego empezar a hablar es que con el tema un poquito de que si la palabra, que si la crónica y que lo que tú quieras y si Y el que primero nos sugirió a quién invitar eh, fue eh, eh, Milo Cruz. Milo Cruz, eh, como ustedes saben, jugador del Monterrey que ya estaba con nosotros haciendo televisión, que por supuesto era colaborador de Regio Deporte y del Porvenir y hacía periodismo deportivo, y donde también hablábamos ahí algo así sobre el lenguaje, en algo, en una parte superior de la tienda de deportes Escobar y Modesto, arriba la que tenía Milo Cruz, y le decían el tapanco de Milo Cruz, era donde tenía así la, la bodega de ropa deportiva. Y cuando no estaba un preparador físico, estaba un entrenador, estaba un jugador, estaban los de la liga que todavía perdura, una liga famosa de fútbol amateur, la Liga Española, creo que es la hispana o la Liga Hispana, algo así. Y al fin, ahí platicaban y entonces salía la inquietud de las palabras, pues. Y entonces mi locos dice: Pues eh, hay una persona que, que podría pues ayudarnos mucho y levantar mucho aquí la, 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 la mesa, pues. Y lo conozco, es. Maestro de preparación física en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y escribe en el Norte, escribe, o había escrito en el Porvenir y en el Norte o ahora escribía en uno y ahí en otro. Ya en, él escribía ya, ya se paró un periódico para otro, columnas que tenían siempre la inclinación hacia el uso del lenguaje y hacia los compañeros que si hablan, que si escriben, que si no pusieron bien la palabra fue una de sus obsesiones de sus terquedades. Armando Díaz sobre el lenguaje. Armando Díaz Armando Gerdin. Armando Díaz Gerdin. En paz descanse, y ya diremos ahorita de él. Eso justamente, pues ya nos llevó a reunirnos así en una mesa que fue acá en San Bor San Agustín. Y luego, ya de ahí, este, pues Armando Díaz dijo él: Bueno, tengo otra persona que sí puede, o sea, como que él decía, bueno, pues yo aquí, eh, así como que entrar en términos de la gramática y demás, bueno, pues no no lo soy tanto en los términos deportivos, sí los domino, pero qué más. Y fuimos a dar con este personaje que estamos viendo aquí, que acaba de fallecer apenas, apenas este año, el profesor Armando Díaz Gerding, descanse en paz. Saludo a sus hijos que aquí están todavía y a su familia que está en Chile y fue donde falleció. Y bueno, pues él él fue el que de pronto nos dijo, ¿y qué tal si buscamos a alguien? De, de veras, así por decirlo así de esa manera, a alguien que, que pues bueno, que se la sabe de, de todas todas y fue a dar ahí con nosotros Ricardo Espinosa Así llegó Ricardo Espinosa es a la mesa Roberto, tú conociste a Ricardo cuando eh, digamos, ya estabas tú cuando él llega o tú llegas cuando él ya está <laughs> Ya estaba yo, sí. sí, después de que ya se reunían Ángel con Javier Héctor, a veces sí. Milo Cruz y se integró Díaz Gerdin, yo me los encuentro casualmente en uno de esos cafés eh, y, y a partir de ahí me, me, me voy integrando a la mesa ¿no? con, con el profesor Díaz Gerdín podías platicar horas y horas apasionado del deporte y del buen uso de la palabra y sí, él sugiere que invitemos a Ricardo Espinosa cero futbolero no, no, no muy metido que digamos en el ambiente deportivo pero quien se integra también con facilidad a la mesa por ese gusto que compartíamos por el, por el Manejo de las palabras. ¿no? Uh -huh. A mí, de Ricardo Espinosa, entrañable amigo, siempre me quedará el recuerdo de esa capacidad que tenía para entretenernos con el lenguaje. O sea, él, él demostraba, y lo decía muchas veces, que lo de eh, conocer el lenguaje y manejarlo bien no era un asunto tan ceremonioso ni, ni, que, ni, ni, ni de alta escuela. Te podías entretener hablando bien, te podías entretener con las confusiones. Entre las palabras, ese fue el gran mérito de, de Ricardo Espinosa, acercarle a la gente el gusto por el lenguaje, por el conocimiento del lenguaje y al mismo tiempo divertirla con eso. Pues así se fueron eh, integrando este grupo y pues te iba a preguntar ahora a ti Ricardo y desde cuándo conoces a Ricardo Espinosa, pero creo que es obvio. Pero yeah. bueno, el año que... de <risa> <risa> Bueno, ¿cuántos años tienes tú en la mesa y si sí, cuántos años después que tu papá? te integrarías. Probablemente yo, yo pienso que ya unos 8 o 10 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Yo yo de, llegaba de repente a Sambors cuando, cuando se juntaban ya, ya estaba todo el grupo conformado y, y este, pues llegaba pues, a dejarle algo en papá, un libro lo que fuera, ¿no? Sí. Y a veces me quedaba un ratito ahí a, a escuchar, porque pues bueno, pues ahí está el hijo de Ricardo, ¿no? o sea, Escuchar las pláticas que en ese momento me parecían interesantes. ¿no? Sí, pues hace 20 años. ¿En ese yo, yo creo que sí. esta integración de Ricardo Espinosa, padre, a la mesa, fue hace más de 20 años, ¿no? sí, sí, sí. Sí, ya, sí. Como muy, muy pronto, muy pronto. En el, quizá, quizá casi 30, sí, principios de los 90, sería unos 26, 27 años, yo creo. Sí, 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 sí fácilmente. Él ya tenía más como 10 años de estarse okay. 92, reuniendo con ustedes 92, cuando, o sea, sí. cuando yo medio me integré. Pues me fui metiendo al grupo, ¿verdad? Dije, ahora se aguantan. Y dije, les voy a bajar el promedio de edad porque están ya yeah, así, ¿no? Está muy alto, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención. Obviamente, eh, la, la gente... Digo, a, a, al ver que era un grupo de futboleros, yo tampoco soy un futbolero que digamos, pues me llamaba mucho la atención que, la, que, que las pláticas fueran de otras cosas, no, no necesariamente del deporte. Y siempre pláticas muy enriquecedoras. Entonces... Eh, para mi papá era muy importante asistir a, a esas reuniones porque pues podía platicar este tipo de temas no no no, no, con, no hay una etapa ahí previa intermedia entre que llegas por supuesto Roberto y que lo digo de veras sin nada de a veces bromeamos y sí, esto pero por supuesto que enriqueció la mesa eso me queda así muy claro pero a la sombra de él o quizá por el imán de él o por los comentarios hay una época en que Tomás Boy, Víctor Manuel Lucetich sí. Otros colegas del periodismo, José Luis Esquivel, Mario Castillejo, su compañero... Eh, Alguna vez fue Luis Miguel Salvador, a esa Luis mesa. Luis Miguel Salvador, sí, sí, sí. o sea... Se acercaban ya a este, Humberto Sierra y Humberto de la, fam Sierra, familia, el, el, la familia el de ellos. Gran de los árbitro cierto, y Sierra, familia ¿sí? numerosa. Algunos y de los que hermanos, ahí sí. se trataba como tema importante también el del arbitraje, sin el afán de que fue falta o no fue falta. ¿verdad? Esa era otra cosa, un poco las reglas del arbitraje y demás, otro, otro tipo de cuestiones. Pero hubo una, una época en la que siempre, siempre don Mario Castillejo, en paz descanse, alguna que otra vez eso nos apareció por ahí, lo recuerdo muy bien. Mario Castillejo, como ya lo dije y por ahí algunos otros se me pasan futbolistas que era sus presencias eran Esperiódicas. es periódicas ahí no mira ahí tenemos una imagen de Ricardo su porte no de ahí parecía todo un maestro yo tomé esa foto fíjense que yo les cuento que mi llegada a este grupo pues definitivamente tuvo que ver con eh, Ricardo eh, yo cuando empecé a interesarme del lenguaje ya más en serio, pues yo venía de una actividad muy distinta, ¿no? De haber dado clases de matemáticas, de haber trabajado en ingeniería, o sea, nada que ver con las palabras. Y una vez, eh, bueno, ya cuando me había yo interesado en esto, me tocó verlo en la televisión, pues él tenía ya varios años eh, con una sección que se llamaba en la punta de la lengua, o el cómo dijo, por ahí jugaba con esas frases, ¿no? Y resulta que le, a veces el público le llamaba y le hacían preguntas. Y una que le, me, se me grabó mucho porque fue la primera aproximación que tuve. Alguien le preguntó que, que de dónde viene la palabra tablajero. Y yo creo que pues como nos ocurre a muchos cuando te la preguntan así en vivo, de pronto así como que dijo, pues híjole, de ahorita no le sé decir, pero déjeme ver, lo, lo investigo y luego lo vemos. ¿no? Y yo sí me la sabía, ¿no? Entonces, eh, como apareció ahí el teléfono, yo dije, pues déjame lo, Marco. Y de, por suerte me contestaron y ya yo les dije, bueno, pues que está eh, tablajero, pues es el que sobre una mesa destaza la carne. Y lo que pasa es que en castellano antiguo competían la palabra mesa con la palabra tabla. De hecho, en algunas le otras lenguas... Como en inglés, En, ¿sí? en, en, en inglés, inglés, table. En, table. en table. francés también creo que table. se dice table, table ¿verdad? En, en latín, tabula. Tabula. Y en castellano mucho tiempo fue una tabla. Por eso el que trabaja sobre una mesa era un tablajero. Claro. Y total, me comunicaron a Ricardo, le dije eso, y dijo, ah, pues sí, me estaba muy obvio, sí, tiene razón. Y, y total, ya lo dijo al aire porque luego, eh, volví a intervenir y daba respuestas. Y a partir de ahí... Eh, eh, nos empezamos a, a, a contactar por teléfono, ¿no? Porque yo, cuando podía, lo oía y si había alguna duda, de, de, de pronto me decía que ya era yo su asesor, ¿no? Porque le, o, le com, o comentábamos simplemente algo, ¿no? Se fue haciendo amistad por teléfono, ¿no? Si le preguntaba y no sabía, decía, háblenle a Arturo. Sí. Sí. Que lo ya investigue. Si no sabe, pues ¿verdad? Sí, ahora... investigue. Oye, mejor. pero en Buena Lid, Ricardo dijo, ahora les quiero traer a justamente sí. mi asesor. Él, él sí sabe del, del lenguaje, lo digo, lo digo de, de, en verdad porque... bueno sí, pues era muy amable, Ricardo, a, Arturo, ¿no? a la mesa. Sí, sí. exactamente. ¿no? Con, el, pero ¿Con ese ¿qué con año, ese rubro? Arturo? Pues yo creo que eso fue más, más o menos fines del 2007. El fines del 2007 es cuando yo ah, me integro. Sí. Es mucho menos de lo ah, sí. que tiene ya la mesa, ¿verdad? Pero, o sea, 11 eh, años, menos de 12 años, yo pensé que tenías más tiempo ahí. Sí. 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 No, 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 en esa sanamos. Así que hay, hay mucho que contar de esta historia que... Que es muy importante porque, bueno, ahorita les seguimos comentando más detalles. Vamos a hacer un pequeño intermedio. No se vayan y échenle un ojo al juego de palabras para que les siga buscando y volvemos. El juego comienza en tres, dos, Síganle buscando el juego de palabras, ya ve que de pronto se pone bueno. Y a veces, eh, pues me han comentado que a veces se comenta ahí en familia de que será esto, será aquello y eso. Pues bueno, quiere decir que están, están funcionando estos juegos de, de palabras que, de, que compartimos. Como ven, este es un programa distinto, no hay ahora un tema como tradicionalmente lo desarrollamos eh, en cuanto a grupos de palabras. Ahora el tema es recordar a un personaje que yo digo que fue clave también para que exista este programa, porque como les digo, Ricardo finalmente nos hacemos amigos, eh, un día nos vemos ya en un café para platicar ya más tranquilamente, me cuenta, dice, yo me junto con un grupo de amigos que hablamos del lenguaje pero bueno ahí quedó no, pero no me invitó nada más me platicó hasta en realidad fíjate que hubo un detalle que, que, que donde yo creo que ya dijo no ya ya sigue no yo recibía una revista de España que de la Fundeo la Fundeo es una organización que asesora sobre el uso del lenguaje y ellos editaban una revista y en una de ellas una vez leyendo un artículo de, venía una de Alex Grigelmo Alex Grigelmo todo un personaje del lenguaje buenísimo sí, sí. sí. Y en esa revista él mencionaba, dice, me acuerdo el párrafo, decía, que se daba el fenómeno de que en, muchos columnistas que, que escribían sobre el lenguaje llenaban huecos que los sistemas educativos tradicionales dejaban. Y los llenan muy bien porque hacen atractivo en la enseñanza del lenguaje. Y mencionó a varios y dice, y de México, Ricardo Espinosa. No, pues yo luego le marqué a Ricardo, y ya supiste esto, pero pues él no sabía por qué él no recibía la revista, ¿no? No, pues le dio mucho gusto, le regalé, le regalé la revista y ahí fue cuando me dijo, oye, no te gustaría ir a la mesa? Y yo dije, ah, mira, Se lo ganó. ahora sí. Se lo ganó. Ahí no fue para cuando que me invito. llevaran más revistas, sino. No, pues yo creo que ya eso estrechó más la amistad y a la siguiente semana fue cuando ya fui, ya los conocí a ustedes y desde entonces ha, ha sido una amistad muy padre porque de, de ahí han salido muchos proyectos eh, que, bueno, a lo mejor eso es lo que también ahora podíamos comentar porque. En ese momento de, se empezó a platicar de que podíamos hacer otras cosas, no, no que todo quedara en esa mesa donde nos a tomar el café. Entre otras cosas, perdóname la interrupción, lo que surgió es este programa. Así es. Por, sí, ahora sí. sí. Por eso le decían sí. a nuestros amigos que, que sí tiene que ver este grupo con el que estemos cada martes con ustedes dos a tres. En una plática salió que estos temas que platicamos sería muy bueno llevarlos a radio. Y Ángel, que estaba ahí más o menos bien parado en temas de radio, Así que eh, en aquel tiempo, no sé ahora, sí. por ahí nos uh, sí, sugirió, nos invitó, hizo gestiones para que Marco Carrión, Marco Carrión, ¿te acuerdas de Marco Carrión? Que también Carrion? estuvo en la mesa, claro, nuestro amigo Marco. Sí, le mandamos bueno, un saludo. Mauricio sí. y Horacio Gómez Junco pasaron Esos por esa posteriores mesa también. Posterior a Marco. Y a la... sí, 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 exacto. Si sí, 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 hay que nombrarlos, por supuesto. Eh, Rubén los, Romero, los más recientes. Si ¿Se acuerdan? Experto en, en deportes. Rubén Romero, él sí es de la época de Armando rato, Díaz sí. y Humberto Sierra también. Humberto Sierra también fue sí, de sí, esa sí. época, pero sí Rubén Romero, que es, pues yo creo que el mejor periodista de atletismo. Sobre todo de sí, carreras, prácticamente sí, sí, sí. en el norte, toda su vida, años, columnista, sí, sí, sí. muchos años, y ahí, bueno, pues hicieron muy, muy, buen, muy buena relación. Ahora, eso que hablan del origen del programa fue anterior a, a los libros que escribimos ahí en la mesa, ¿sí? Sí, de... ya existía el programa para cuando sí, claro, decidimos este primero publicar este simplemente de, porque... de palabras sobre la mesa, aprovechando la experiencia de Ricardo Espinosa escribiendo, no sé si escribió más de 20 libros tu papá. Sí, 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 creo que fueron 21 libros, 22. Todo libros. sobre el lenguaje, ¿no? Sí. El cómo dijo y Sí, con diferentes y formatos, familiares. pero básicamente el mismo, eh, o sea, el mismo tema, ¿no? Uh -huh. eh, sí, de hecho, en diciembre de 2008 fue cuando nos invita Ángel a Marco Carrión, un servidor, a hacer un programa y le dijimos ¿cómo se llama? se llama, Ya me cayó el 20, ¿no? Que era un nombre que a mí siempre me ha gustado para manejar estos temas. Y, y nació como programa de radio. Nos invitó a decir, ah, vamos a hacer unos 10, 20 programas, cuando mucho, y ya. Pues no, no ahí nos quedamos este, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Hasta, hasta que, que se fue Marco a, a sí, Jalapa. Sí, Marco Jalapa. tuvo que emigrar a Jalapa. Él, él editaba aquí una revista que se llamaba Forum una revista sí. cultural muy buena, por cierto. Sí. Y al paso del tiempo, el programa de radio evolucionó ya a televisión. Primero estuvimos como colaboradores en otro programa. Y luego ya nació este proyecto hace pues ya casi dos años, en el 2016, ¿no? Ya van a ser tres. En 2016 ya nació el programa Palabras sobre la Mesa como una continuación, como un hilo de, de, pues de todo eso que se fue sembrando, ¿no? Y, y que por cierto, Ricardo Espinoza nos acompañó varias veces en el programa Radio. Sí. Nunca decía que no. Sí, lo recuerdo. Desde algunas veces coincidimos entonces, en y varias dono, ocasiones. ¿me a Alberto de la Garza como productor. Claro, sí. Alberto de la Garza eh, es quien nos eh, produce y ahora también está Miriam Marlem, le digo yo que también ahí colabora en el equipo y bueno los camarógrafos aquí que siempre nos apoyan y, y ahí vamos, ahí vamos. Tienes ¿no? buen productor, eh. Sí, no, no. Excelente, excelente. Sí. La verdad. Palabras sobre la mesa y luego en un lugar de la cancha son los dos libros que escribimos ah, sí, ese, entre los sí, ya, participantes ahí en la mesa uh -huh. tú ya a ti ya te tocó en el segundo, ¿verdad? Y siendo tema de fútbol, sí. este fue el primero, ¿no? Sí, bueno. Palabras en general. De qué año? De palabras sobre la mesa es de que este de qué es, año? este fue hace en como el 10 años 2010. Sí, fue 2010. 2010. Sí. En 2010 Ahí debe decir. Ahí miren no sé si alcanzan a ver los nombres, bueno, hay otras personas por ahí que 2010. en ese tiempo Aquí se gustaba, pero 2010? 2010. Está Ángel Robles, está Roberto, está un servidor, Ricardo Espinosa y Marco Carrión, que es el amigo que ya no es, está porque se fue a Jalapa, que ya es de su tierra. saludo, por cierto. Héctor Sánchez Rosaldo. Mira, y ahí, ahí está una fotografía ah, del de día Sánchez. que presentamos. Que en paz descanse también nuestro amigo Héctor Sánchez Rosaldo. Tienes sí. que mencionarlo Héctor Sánchez sí, sí, Rosaldo sí. También. Eh, Esa vez fue Importantísimo en la mesa, Sánchez Rosaldo, experto en automovilismo. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y ¿En qué otro renglón? ¿En el lenguaje? Sí, claro. ¿verdad? También, que también, también digo, de, para que estuviera ahí. Sí. Y él era su pleito eterno con que los comentaristas deportivos, las palabras alemanas las convertíamos en inglés. Era una terrible palabra. <laughs> yo con Héctor Sánchez Rosaldo sí me interesaba mucho la plática, porque más de fútbol, él le gustaba mucho el, auto, el automovilismo, a mí también. Entonces yo por eso me quedaba mucho platicar con él, porque teníamos ese tema uh -huh. en común. En, en la mesa. Pues él era cronista del mejor Exacto. del país, chico, en su momento. Muy, muy enterado de, del de, país, sí, pues, sí, definitivamente. Transmitía en el allá en, el, en México, transmitía, aquí, por supuesto, todos los cinco, las cinco vueltas, ¿cómo se llaman aquí las del Foro Universal de las Culturas, sí. los cinco años de, de la serie CART. Y es. uno o dos días sí. antes de morir estuvo en la mesa y particularmente ese día platicó más que de costumbre, ah, sí. se acuerda muy bien Ricky, sí. por el tema este que al... Habrá gente que, que recuerde, ¿no? Sí. El, el tema este de un programa inglés en donde se burlaban de un modelo de coche mexicano comparándolo con la cultura mexicana. Sí. Mucha gente indignada y Héctor Sánchez Rosaldo en aquella ocasión nos explicó las características de aquel coche que tú sí recuerdas, ¿no? Sí, sí, hubo una controversia en ese entonces, ¿no? Y entonces ahí nos pusimos a platicar de eso. Y, y este. Sí, la cosa era que habían. Eh, era un programa inglés que todavía persiste, pero. Eh, la, la crítica al automóvil, eh, así son esos conductores, o sea, critican así, ¿no? Este, yo ya los conocía, mucha gente en México no los conocía, entonces finalmente la crítica hizo un revuelo aquí en México y pues Héctor Sánchez Rosaldo y Fue y yo, tema en la mesa sí, y platicó mucho de eso. Platicó mucho sobre el coche, uh -huh. era experto en, en automovilismo, ¿no? Que tiene extraña relación con Yalitza, París, yo no sé por qué, porque los fabricantes de ese auto eran menospreciados por ser unos tristes mexicanos que que iban a andar haciendo mm. habían el inventado el no sé un tipo de coche nuevo estoy diciendo el, el, el Borman, inventado marca, otro Borman? término no. ah, el mastreta que en Puebla lo habían realizado ese sí automóvil y era una maravilla de, de la ingeniería automovilística y eran bueno criticadísimos por todo eso y Héctor Sánchez entró con todos sus argumentos a decir, no es posible, este que tal y, tal y tal y tal. Por eso lo, lo asocio con Yalitza. Perdón por bueno, el asunto que, es que sí, sí. En, todos teníamos en común, y los que estamos aquí todavía lo tenemos, pues ese gusto, ese, eh, vamos a decir, vocación de, 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 de buscarle los detalles al lenguaje y, y pues preocuparnos, preocuparnos por usarlo bien, porque a veces ocurre que pues, quienes estamos en los medios, de algún modo, los deslices del lenguaje su, su, suelen suceder. Y, y hay quien lo hace porque, bueno, a veces pasa, ¿no? Pero hay quien, que, que, quien ya es muy reiterativo en eso, ¿no? Que ya es cliente ¿no? de, de, de las de frases, <laughs> claro, y ese tipo de sí. cosas. Uh -huh, y a veces, y a eh, de hecho, fíjense, en este libro Palabras sobre la Mesa, que se, este se publicó en 2010, más adelante publicamos En un lugar de la cancha. 2013. Do 2012. 2012. Sí, no sé. 12. Sí. Bueno, yo, 2012. sí, 2012, 2012, tiene razón. Es 2012, sí. Sí, sí fue uh -huh. un, dos años después. Uh -huh. en, esos, eh, en esos libros eh, hablamos de todo, ¿no? de, de, en, bueno, me refiero de todo lo que habíamos comentado en nuestras reuniones. Etimología, de dónde viene esta palabra, el uso de tal o cual palabra, si está correcta o no está correcta. Y, y bueno, también parte de lo que también nos divierte mucho es ver eso que llamamos eh, los dislates, que Roberto es muy buen coleccionista de eso, ¿no? Pero yo quisiera que nos platicas de eso, pero no ahorita, sino después en el otro bloque, porque si no, pues te vas a quedar a <laughs> Pero lo anticipamos, ¿no? Para irnos eh, eh, preparando para eso. Y mientras este, el espacio que quede para este bloque. Bueno, sí, me gustaría que, que pensáramos en el, 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 cómo conocimos a Ricardo el perfil, cómo era él, qué más hacía aparte de escribir columnas y salir en la televisión. ¿Tú qué supiste más de él? ¿Lo viste en algún otro tipo, en teatro? en no Eso, sé, Ese en... espectáculo que tenía así en teatro y a veces en, en, en como clubes más pequeños. En, así es. Eh, eh, lo vino, no sé, tres o cuatro veces. Un, un espectáculo muy bien armado, musical, de lenguaje. Había, a, a, había críticas al lenguaje o al mal uso del mismo con canciones de por medio. Lo recuerdo incluso bailando alguna y con su peluca, a Ricardo, ¿verdad? Sí. Hablando de estos chavos que dicen, no sé qué, no sé cómo, pero me siento así como... como no no sé, qué. sé cómo, no sé qué, no sé cómo, no sé cuándo. Y tenía su, 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 su canción al respecto sí. muy, muy agradable. Ese, ese, ese show que llamaríamos cómico, lingüístico, musical... De Ricardo Espinosa era maravilloso y además lo iba modificando. O sea, yo lo vi tres veces y las tres veces era algo distinto. El mundo en pelotas, por decir, es sí. una sección que tenían donde se burlaba de los comentaristas de, de, de fútbol, particularmente, con su pésimo uso de lenguaje, o sus eh, lugares comunes, sus frases eh, trilladas o, o el torcer a veces algunas metáforas mm. o similares. ¿no? Y yo puedo decir eh, con toda seguridad que la pasión más grande de don Ricardo era el teatro. Siempre lo fue. Mm. Eh, siempre quiso participar en teatro entonces cuando se empieza a involucrar con el lenguaje y demás siempre buscó la forma de, de unir esas dos dos cosas ya había él participado en teatro en varias ocasiones lo conoce mucha gente de, de, de ese ámbito pero ese espectáculo de abra palabra la magia de la palabra así se llamaba eh, él logró unir que era algo que él quería hacer entonces era algo un espectáculo muy entretenido, muy cómico, pero que, que todos los segmentos, todo, la, todo el texto, todo, 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 tenía algo útil, algo, algo que te enseñaba. Venía este, el, el origen de las palabras, venía una historia de los sumerios, venía este, lo, lo que decían lo, lo, este, los barbarismos, había una canción que se llamaba Qué bárbara, barbarita, sí. con todos tus barbarismos. Cada, cada pedazo de ese, de ese espectáculo era un tema de lenguaje. Entonces él logró logró unirlo y bueno, pues fue evolucionando de un pequeño espectáculo a, a ya una obra de teatro más, sí. más conformada, no con, con música en vivo y demás. No, es una gran historia, muchos años, muy larga, y claro, tuvo sus eh, dificultades para poder llegar a ser una figura reconocida. Yo creo que de eso también podemos platicar al ratito que regresemos, así que no se vayan. Vamos a seguir recordando aquí a Ricardo Espinosa, que bien que se lo merece. Muchos años, muchos libros, muchos recuerdos que nos dejó en esto que nos gusta, las palabras. Vemos el juego de Palabras otra vez y volvemos. El juego comienza en 3, Ya estamos de vuelta. ¿Cómo va con el juego de palabras? ¿Ya quedó? Bueno, como quiera, les digo, hoy no eh, hay manera de que nos envíen sus respuestas. Ya lo anticipé. Hoy eh, pues el programa está grabado. Fue la única manera de que pudiéramos coincidir, este grupo que pues traíamos ganas de juntarnos a hablar, a recordar a Ricardo, y sobre todo compartir con ustedes esta historia que pues tantos frutos ha, ha dejado. Ya hablamos de el programa de radio, este programa de televisión, los libros que ya les platicamos y muchos, muchos temas que hemos discutido y bueno, les contaba hace rato de, de esta colección de frases o de las que hemos ido captando por ahí. Eh, sobre, pues, ¿cómo le llamaríamos, Roberto, dislates o cómo, qué, qué cómo las calificarías cuando se tienes un desliz lingüístico? Y, sí, sí, no sé cómo. Sí, <laughs> pero, sí, dislate que sería como, como cualquier error, pero en este caso muy especial es porque. Hay, hay mucha gente muy dada a, a torcer palabras o torcer frases. Y Ricardo era muy agudo en ese caso también. Muchas, muchas de esas ideas me las, me las daba Ricardo. no Escribir, por ejemplo, son árboles milenarios que además tienen mucho tiempo ahí. O, 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 o este. El ambiente gélido y además hacía un frío, pero todo, todo eso le, le divertía a Ricardo. ¿no? Y, sí. y, y en otros casos, otro tipo de errores. Entonces, ¿cómo, ¿cómo cambian las palabras? Como por ejemplo en el fútbol, se me quedó muy grabado desde entonces, hablan, hablan de opción de gol. Sí. Cuando tú no tienes opciones de gol, tienes oportunidades de gol. Y, y es lógico eso. Uh -huh. y, y sigues escuchando ahora sí. a, 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 tres opciones de gol, ¿no? Porque, porque una opción es una alternativa y tú eliges. Y si así fuera, pues op, pues opto por meterla, ¿verdad? Si fuera claro. una opción de gol, ¿qué, claro. ¿cuál es tu opción? Opto por, por meterla. Sí. Es una oportunidad que puede resultar fallida claro, si claro. no la si no la aprovechas. Sí. Hablaba de la diferencia entre algo circunstancial, accidental, incident, incidental, o se burlaba, y todo eso yo después lo integraba a, a columnas sí. y similares, sí. del que dice, oye, y, y, de, 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 del, del coraje se mece los cabellos. Se mecen los se mece, cabellos, sí, sí. Y, y, y le dio un, le dio un un ¿cómo, cómo decir cómo dicen, le dio un empeñón, un cuadro otro le dio un empeñón, sí. en lugar de empeñón y en lugar de mesarse los cabellos, sí, sí. como el gran Germán de esa que también se me quedó grabadísimo eso, que decía es increíble que siempre que alguien cojea, cojea visiblemente. Cuando, sí. cuando dices el jugador sale cojeando, sí, pero no, nunca van a decir así, dicen el jugador sale cojeando visiblemente. Sí, pues, pues visiblemente. Si, si no, no lo dirías. Estás viendo que está cojeando, por eso dices que está cojeando. Para qué me le añades catón, el visiblemente. Catón ¿no? bromea con, con Don Ricardo de, 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 este, de eso, y también decía: algo que siempre ponen en los diarios es: eh, se, se pelearon basados en viejas rencillas. Siempre dicen viejas rencillas. Sí. Oye, ¿no puede haber un pleito basado en, en nuevas rencillas? Sí, sí, ¿no? sí, sí, en, en, en flamantes sí, rencillas, sí, o, rencillas en, o en, de en novedo novedosas de, rencillas. De que es está más sí. probable. Ajá. Pues puede ser. Pues que, que sea por pero nuevas pues, rencillas. ¿qué ya ya rencillas. Que serán las rencillas. cuando ya te pasó el coraje, sí, sí, pues ya sí. que. Sí, pero estas <laughs> frases hechas de las que habla también. De hecho, en este libro, eh, Diccionario para el Uso Diario, es uno de, uno de los libros de, de Ricardo Espinosa. Por alguna razón, eh, eh, yo creo que este era el, el que menos le gustaba, no sé por qué. ese libro. Este libro, este, yo creo que porque es, es un diccionario. A mí me parece sumamente práctico y, y, de hecho, la gente le gustó mucho. Pero él no, no sé por qué no le gustaba mucho. Pero viene. ¿Le gustaba a tu papá que el libro lo, lo había? Dejado bueno, es satisfecho. El primer libro, como dijo, el primero que de hecho aquí lo tenemos, este, ese obviamente por ser el primero. Se presentó en la Ciudad de México, lo presentó precisamente Germán de Esa, es. lo presentó eh, María Victoria, Victoria, María Victoria, María Victoria, Yams, Victoria Llamas, claro, Eulalio González El Red, Piporro. El uh -huh. Este y se hizo una gran presentación, eh, muy, con, con mucha gente en en, eh, ¿Cómo se llama? En, eh, mira, ahí tenemos en pantalla la fotografía. Ah, de ese ahí momento, está, exactamente. Es mira, sí. Ese fue, si no me equivoco, fue en 1999 eh, cuando se hizo esa presentación. Por esos años, 98-99, eh, un libro editado por eh, este, Alfonso Castillo. Ajá. ¿sí? Este, Germán de esa Piporro. Y María, Victoria, María Llamas, Victoria Llamas. Que además tu, tu padre fue muy amigo mucho tiempo de la tucita, hermana de María Victoria, ¿verdad? Así es, sí, sí. María claro. Eugenia se llamaba la... Eugenia Llamas. María Eugenia Llamas, sí, sí. Así sí. es. Sí, fíjate que yo alguna vez que me platicó esa anécdota eh, lo decía muy, la contaba muy emocionado porque, y me lo imagino, porque para empezar eh, el primer libro siempre es una emoción claro, especial, ¿verdad? O sea, ese el primer ahí, libro, ¿no? Y tener esa oportunidad de presentarlo con esos personajes en México, en el DF de aquel entonces, eh, pues ha de haber sido, no, me imagino que para él muy memorable, ¿no? Entonces, Mira, una, una pieza clave de esa presentación fue, y lo tengo que mencionar, es este Carlos Díaz Barriga, que es un una, un periodista de la Ciudad de México que fue muy amigo del de, 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 de Piporro, y, y ahí se hizo un grupo: no estaba Gilberto Marcos, había varias personas ahí que se unieron, eh, la Tucita también, y él fue una pieza fundamental para que esa presentación se hiciera en México. Él hizo conexiones y, y final, digo, obviamente, pues conocemos a Germán, conocíamos a Germán de que si no le gustaba algo, no iba, ¿verdad? Claro. Es, simplemente. Sí. Y al principio como que le dudó tantito, ¿no? Y, y fue María Victoria Llama la que le, le marcó y le dijo, ¿cómo que no vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? No, no, vas a ir. Entonces ya se volvió a comunicar, dice, no, siempre sí puedo. <risa> <risa> siempre sí tengo oportunidad de ir. Y se hizo la presentación. Muchos recuerdos de, de Ricardo, sobre todo en esto del uso del lenguaje en los medios, que yo creo que todo nos influyó, ¿no, Ángel? Sí, pero claro, por supuesto, bueno, pues quién no que se preocupe nada más tantito por ahí como lo diré, pues necesariamente buscas las fuentes y en ese sentido bueno, serán de los más inmediatos. Y luego pues como dice el, eh, Novalis ¿verdad? en el caso religioso, el hombre que se decide buscar a, a Dios lo encuentra por todas partes. Yo siempre he dicho aplicado, que se puede aplicar a cualquier cosa. Yo lo apliqué primero, el hombre que se decide buscar el, el fútbol lo encuentras por todas partes. Y el hombre que se decide a buscar las palabras, pues también, pues lógico, empiezas a buscar y a buscar y a buscar y te va llevando una, a otra y a otra y a otra. Y estamos en ese ejercicio, creo, que aún no termina. No, 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 porque por cada, por cada palabra que, que descubres o que entiendes, te das cuenta también Eso. de todas las demás que ignorabas, ¿no? claro, que se parecen o, claro. o que derivan de la, sí. de la misma. ¿no? Y, y vive uno, pues dudando. En lo personal, yo todavía tengo que estar con el, el diccionario aquí, ¿verdad? con B grande o con B chica, ¿verdad? perdón por decir B chica, porque ahora tengo que explicarles a los de ahora que es eso, la B chica. Y, y eso también me gustaba de Ricardo Espinosa, que entendía muy bien lo que es el papel regulador como lo entendemos ah, unos sí, más que otros es de, de la Real Academia de la Lengua, ¿no? No es de que esta porque hay gente que dice que no existe la palabra ya busqué y no existe. No está, está en el diccionario no O sí existe, no existe, porque existe porque está aquí. Uh -huh. Sí, bueno, es una especie de árbitro la, la Real Academia de la Lengua, y sí tenemos que, o, o, o te sirve atenerte a, a ciertas regulaciones, pero no porque la Real Academia diga que algo está bien sí. dicho, está bien dicho necesariamente. Así es. Y, ni porque una palabra no esté no ahí, esté. no existe. El claro, mismo uso claro. se va imponiendo y la misma Real Academia va integrando o modificando palabras de acuerdo a lo que el uso las va... Eh, dominando. Bueno, acaba de anexar, ¿qué? 84 palabras claro. en estos días, la, la en Real academia, diciembre. en diciembre. Entonces, pues eso va a cambiar. Don Ricardo tenía muy claro que, o sea, el, el, la característica del lenguaje, que es del pueblo, que la vivo. gente lo hace, Decía es vivo, él, es eh, los cambios son de, nacen de la gente, no, no, ah, no sí. de los académicos, claro. ¿no? Sí. Él lo tenía muy claro y él siempre, vamos a decir que se curaba en salud diciendo, es que yo no soy académico, yo soy un entusiasta del lenguaje, a mí me gusta, me apasiona. Y por eso sí, y yo lo puedo atestiguar desde muy chico, era todos los diccionarios que pudiera ver y usarlos. Todavía están por ahí en algún archivo y, y tú abres un diccionario de él y está lleno de, 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 de post-its y todo con anotaciones, porque él de ahí sacaba claro, su material. Claro. Y, y un, un punto importante también en el que él se fue metiendo este tema fue obviamente aquel programa de Sopa de Letras con Jorge Saldaña. Ah, que yo sí. recuerdo que, que era obligatorio verlo, era, era así religiosamente ver, y cuando no podía verlo en vivo, lo grababa en aquella videocasetera beta que tenía, y, y luego, es más, le gustaba más así porque lo podía detener, Deteniendo. escribía algo, y de ahí su primer material, él ya tenía algo, pero su primer material conformado lo sacó de sopa de letras. Mm. Ya finalmente fue armando y se fue creando esto, este concepto de cómo dijo que después se fue, eh, eh, primero lo puso en, en, en un canal de televisión, él lo que quería era hacer eh, columnas, él ya había escrito para el, el periódico El Norte, de cine, sí. ¿no? otro tema, pero él lo que quería era seguir escribiendo acerca del lenguaje y batalló muchísimo, primero entró en televisión antes de poder entrar otra vez al periódico. Oye, me ¿Al, ¿Algún programa coincidió ah, sí, sí. Con, con Saldaña, por cierto? ¿no? Sí. ¿Hubo algún intercambio sí, con Jorge sí, sí. Saldaña? Sí, fíjate que. Hablando de sopa de letras, sí. Eh, sí, por ahí él una vez estuvo él que creo que de invitado. Y además, ahora que con esto de las redes, eh, contactamos a, a Saldaña, eh, bueno, yo a través de Ricardo, que ya lo conocía. Inclusive a, a control remoto participábamos sí. en, el, en el programa Saldaña. Lamentablemente a los meses murió Jorge Saldaña, pero inclusive él llegó, él llegó a participar en el programa Ya me cayó claro, el la sí, Radio, sí, 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 claro, sí, sí nos llamó. Y en el fin. programa, perdóname, de Jorge Saldañas, eh, digo, esta sopa de letras era una sección de un programa de Jorge Saldañas, sábados Saldañas. Sí, sí, sí. Sí. Cuatro horas, tres sí. horas. Sí, no si sí, era el queda. pedazo ese con sí. los Liguri, grandes, con los maestros eh, del lenguaje, ay, sí, sí, esos, sí. Bueno, este. Así. Por última vez, va el juego, el, el juego de palabras. Ya en el último bloque desentrañaremos el misterio. Lo vemos y volvemos. El juego comienza en tres, dos. Thank mm -hmm. En este... Ya estamos de vuelta. Eh, bueno, miren, antes de que esto se termine, pues, ¿qué le parece si resolvemos el misterio del juego de palabras? A ver, vienen las respuestas para que usted las vea. La palabra viboread, pues sí, si le mueven, ahí sale la palabra adverbio de insomnio sale sinónimo. De pirómano sale parónimo, pues sí. Y de amagarán sale anagrama, justamente lo que son este tipo de palabras, anagramas. Así que ya ve, esas eran las respuestas que yo no dudo que ustedes las hayan tenido también por ahí, porque han adquirido una gran agilidad para esto. ¿ya? Hay veces que apenas lo ponen la primera vez y ya están mil llamadas ahí este, diciendo cuáles son las respuestas. Admito que me fui por... Ahí andaba Monte. pero totalmente, ¿eh? porque me asocié a gramática y dije palabras asociadas con la gramática, pues lo único que se me ocurrió fue hierba de Costa Rica. Gramática. Pues, pues, la la gramática, pues, pues, no. Sí, Roberto. No, no, sí, no. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? El maestro Hoyos, ¿verdad? Ángel Hoyos. No, Arma, sí. Armando Hoyos, exactamente. Ah, Aquí tiene unos bien. dilates, Rick, a ver, de los escritos con Ricardo, sí, sí, hablando sí. De, de eso, de, de cosas que él escuchaba seguramente, ¿no? Sí, sí, a mí me encanta este libro de diccionario para el uso diario, que aparte trae muchas, muchas palabras, pero al final trae varias varias secciones y entre ellas trae la galería de barbarismos célebres y algunos también desconocidos de los dos. Entonces viene por ejemplo dice así lo haré y me abstengo a las consecuencias. Me abstengo. de un balazo se abrió la capa de los sesos. la capa de los sesos. Yo, yo te aconsejaría que por si acaso te cubras en salud en vez de te cures en salud. Eh, de todas maneras, este, 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 el, tiene un problema de desclasificación en los huesos. Sí. Desclasificación. <laughs> en vez de desclasificación. Ni modo, hay que aguantarse, son gases del oficio. <laughs> sí. Pues sí, y así eh, vienen muchos de sí. esos. Eh, y eso pues da pie para remarcar, ya lo comentamos, pero sí, definitivamente yo creo que lo que Ricardo logró conjugar muy bien es el, el humor con la comprensión del, del lenguaje, ¿verdad? digamos que lo manejaba con gran maestría. ¿no? Yo creo que en todos sus libros se nota esa, esa huella. ¿no? Fíjate que uno de los libros que sin querer yo elegí, bueno, tratándome de, ojear, de ojearlos, pues este del humor es la palabra, porque también me di cuenta que era una de sus metas ¿Sí? fundamentalmente, eh, el, decirnos, el, el humor. Y eso me llevó, ya releyéndolo ahora así a, a ratos, a lo que decía Ricardo Jr., que es... Que así como en el teatro, lo que él escribía no tiene desperdicio, es decir, tiene que ser aprendido de memoria y término por término. En este, en, en este libro y en otros, una característica es que no hay paja, no hay así desperdicio. Que digas, pues tienes que saltarte unas páginas porque hay unas que están así. No, todo, todo lo suyo tiene lugar, letra por letra, renglón con renglón, tiene una idea, una idea, un fin. Entonces, también un, 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 un sí, rigor crítico, digamos. Sí, sí, escribió mucho en forma de artículo, casi siempre, y luego en cada, a cada final del artículo ponía eh, preguntas, preguntas de dudas frecuentes que le hacía el público. Entonces, uh -huh. este, por ejemplo, ¿qué significa X palabra? Y te ponía cuatro opciones, y entonces ya tú podías ver este, más o menos algo de lo que, de lo que hacen aquí, en ¿no? El juego de palabras. Y, y este. Y bueno, tanto en los libros como en sus comentarios en televisión, siempre lo hacía. Y, y sabía cómo formular las preguntas de tal manera que fuera, a ver, ¿cuál es? Realmente cuál es. No, no, no te la dejaba fácil, ¿verdad? Claro. Este, y, y te ibas ahí con la finta. Entonces eso, eso capturaba mucho la atención de la gente. Y, y, y bueno, o sea, era tan ameno en, en, en su comentario que, que la gente lo seguía. Y tal vez ahorita... Cada vez más en redes sociales hay, hay, hay mucha participación, pero cuando él empezó no, entonces era o por periódico o por algún medio. Claro. Entonces, esa tra no era fácil hacer esa atracción y él lo logró muy bien. Es parte del mérito que él tiene. ¿no? Incluso con temas, por ejemplo, el fútbol que no le interesaba para nada, sí le entraba por el lado de la palabra. Sí. Sí. Eh, en, en lo que escribimos ahí en un lugar de la cancha, una de sus aportaciones es esa, hablando a través de la Real Academia y cómo él le criticaba algunas cosas. Eh, palabras como Orsay exista la palabra orsay porque existe la Real Academia te permite decir orsay que es en el origen un offside mal pronunciado muy mal pronunciado en España que deriva en orsay y que después se acepta acentuada en la o r s a y orsay como se acepta corner tú ves corner en la Real Academia porque en el fútbol allá muchos dirán corner o, o ya, ya otros dirán tiro de esquina, pero habrá quien sigue diciendo corner, derby, para hablar de, los, de lo que aquí llamamos clásicos, no enfrentamientos ah, sí. entre dos sí. equipos casi siempre de la, de la misma ciudad. Bueno, criticaba eso Ricardo, como palabras que no tendrían por qué existir, de repente eran avaladas por la Real Academia de la Lengua, en este caso palabras futboleras la... o no tanto. ¿no? Así es. Ahora quizá, bueno, la Real Academia en su descargo, sí, bueno, aceptó algunos regionalismo no sea un nacionalismo de, de otros países pero no estos palabras están en, en la matriz decir sí, es, sí, así sí. debe decirse que es diferente sí y bueno pues yo creo que eh, como para ir ya aterrizando y tratando de dejarle algún mensaje a nuestros amigos esta es una mesa de no de cuatro sino de cuatro más todos ustedes que están allá nos tocó afortunadamente conocer muy de cerca a Ricardo su obra entonces pues eh, no sé si ya pensando algún mensaje, alguna idea final, como para repartirnos ahí un par de minutos entre, entre los cuatro. A ver, comiencen <laughs> este, Bueno, si, si, este. si quieres tú, Ricardo, pues, este ya pues es. Eh. Pues eh, para mí el mensaje sería eh, un gran legado que, que nos dejó, independientemente de que, de que es mi papá. Este, es, es un legado que es muy valioso para, para todos no solamente a los que nos gusta, ¿verdad? Es fácil, el grupo que nos gusta, pues obviamente nos gusta el lenguaje, pero, pero esta, esta forma de hacerlo accesible para los demás tiene mucho mérito y creo que eso es el, el, el principal valor que, que nos ha dejado. Y, y bueno, en la medida de lo posible, este, este tipo de, 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 de recordarlo, nada más para recordarlo como la persona, la gran persona tan accesible y tan amigable que, que siempre fue desde mucho antes de dedicarse a esto, eh, es, es también eh, eh, ver lo que dejó y, y que de alguna manera pues, tiene que seguir eh, eh, en movimiento y, y, y recordándolo por, por lo, todo lo que escribí, todo lo que nos, nos ha dejado, que es, es muy valioso, creo yo. Roberto, yo, yo a la gente que, que le guste aprender y entretenerse, divertirse con las palabras, le recomendaría que lea a Ricardo Espinosa y, y si no a él, a alguien de, 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 de similar... Eh, de, de, de similar actitud ante el lenguaje y ante la vida, ¿no? esa mezcla de humor con, con el lenguaje, eso es lo que, lo que deja principalmente Ricardo Espinosa. Y, y, y creo que vale, en ese sentido, vale la pena leerlo. Y si no, entender, leas o no leas, que en el, el lenguaje lo puedes mejorar divirtiéndote con él. Ahora sí, si, Ángel, despedimos. Bueno, pues un yo honor creo estar que aquí con ustedes, de su casa de sí. veras que gusto Hombre, tenerlos gracias. aquí. Gracias. Sí, muchas gracias eh, por su compañía y ojalá que les haya gustado este problema. Les agradezco mucho su eh, participación gracias. y a ustedes claro que gracias. también. Hasta la próxima.